Podría llegar perfectamente a los 500, 600 millones de dólares en remesas. El dominicano está invirtiendo en España. No solamente somos dominicanos, hay muchos ecuatorianos, porque es una de las grandes poblaciones inmigrantes en Madrid, especialmente en toda España. Y también tenemos marroquíes, colombianos, que también han llegado mucho en los últimos años. Y ya el voluntariado ha tenido que cambiar su nombre, ahora se llama voluntariado de madre dominicana, o sea, Bomá de Vincent, que es como un voluntariado de trabajadores inmigrantes de todos los sitios. O sea, tenemos africanos del centro de África, de todos los sitios. Como un 12% que ha comprado su apartamento en España, inclusive algunos han vendido lo que habían hecho a lo primero aquí para darlo de inicial en el apartamento de España. Y luego después otro fenómeno muy importante es que se están llevando los niños, que antes no lo hacían. Yo creo que hay una especie de desesperanza en el país. La población española sabe que la mayoría de los inmigrantes fueron a trabajar, y eso es lo que hacen, trabajar para construir una sociedad más igualitaria para todos, mucho más multicolor, y que tú puedas ir a todos los restaurantes de todos los países de los inmigrantes. Y entonces ahora tú encuentras una población trabajando inmigrante en todos los sitios que tú vayas, desde hoteles, donde sea que vayas. Es una sociedad mucho más tolerante, que entiende y que sabe hablar en otro idioma ahora. Inclusive el idioma ha movilizado, se ha revolucionado un poco, hay palabras nuestras ahí. Entonces yo creo que el reto es ese, incorporarse a eso. Y allá también hay sacerdotes y grupos de las iglesias que trabajan y le dan auxilio, asistencia, claro. Protegen, defienden a los inmigrantes. Siempre. Y no lo acusan allá a esos sacerdotes de ser traidores a la patria. Bueno, yo entiendo que la iglesia justo lo que tiene que hacer es estar al lado de lo más frágiles, de lo más débiles, de lo que no se pueden defender. Ese yo creo que es el papel de ellos. Una sociedad habla de su dignidad de sociedad, defendiendo también a los que vienen a vivir en ella. Sí. Y sobre todo yo creo que algo muy importante que no se valora tal vez aquí es la institucionalización de derechos. Si a mí no me paga mi empleador, yo vengo aquí, el abogado de la asociación le hace un juicio y me tiene que pagar. Yo soy una ciudadana de derechos, pero allí vivo sin derechos y encima en esclavitud. Los proyectos de codesarrollo son financiados por el Ayuntamiento de Madrid, financiados por instituciones europeas. El que los documentos se le hagan en nuestra ONG o en otra, es porque también ese dinero lo pagan ellos para pagar a un abogado que lo asesore. ¿Quién lo paga? El gobierno de España o la Unión Europea. Ni patria ni bandera. Por la baja natalidad que tenemos en Europa, se calcula que se necesitan en 10 años como 200 millones de personas. Los emigrantes que actualmente ya a nivel de los niños nacidos, hijos de emigrantes, nos han subido un punto en la natalidad. Y entonces esa es la iniciativa de Rodríguez Zapatero de dar 2.500 euros por cada niño que nace. Y la remesa tal como se está llevando es una forma todavía más de explotación, porque en el camino se le queda un 6, un 7 o un 8% entre el cambio, entre lo que tienen que pagar allá y tal. Parte de ese dinero, en vez de crear un nuevo peaje, un nuevo impuesto al emigrante, se podía poner para el desarrollo de las propias comunidades. Sobre todo en las comunidades de donde han partido esos emigrantes. La gente siempre tiene tendencia a todos los males sociales aplicárselos a los emigrantes. Porque como llegan a vivir a los sitios que todavía el Estado no ha resuelto los problemas sociales de esa zona, entonces choca compartir con los pobres, entonces se hace como una bomba, ¿no? Entonces el sector político que le interese está bailando con eso, según los votos lo incline. Pero resulta que ahora la gran mayoría de los dominicanas y dominicanos que viven en Madrid somos nacionales españoles y podemos votar. Y ahora ya nos están mirando con un poquito más de cuidado, porque podemos tener más de 20.000 votos en Madrid y podemos cambiar quién manda en Madrid. Entonces eso es muy interesante para nosotros ahora mismo.
Bueno. Que se nacionalicen, que voten, porque así podemos, nos ven y nos respetan más. Te traje tu remedio.